¿Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. ¿Estás solo? Ningún agente respetable entraría aquí, a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café. Gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que... me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. ¿Lleva mucho en la ciudad? 3 años. Me curtí en Empire Bay. Y le han dado lo de Morello, ¿no? Lleva el caso. Eso pone en el periódico. ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí, es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio, eh? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa y algunos hijos? Esposa e hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno, en mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece, así que o me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni 5 segundos. Pero... quédese, cuénteme su historia y... tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos cuando conocí a Polly y a Sam. Allí hay un taxi. Todo irá bien. ¡Muévete! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! Te estoy apuntando. Si nos trincan, estamos muertos, pero tú no te libras. No quiero líos. Pues ya es tarde. Acelera. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista. Ay, ¿cuántos coches tenemos detrás? Por ahora uno, pero habrá más. Agarraos, voy a probar una cosa. ¿Quiénes eran esos? ¿A
Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. Vale. ¿Qué tal la pierna? ¡Duele un montón! En cuanto lleguemos, despierto al médico. No sé, creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. ¿Vienen más? ¡Oh, mierda! Conozco algunos atajos, los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. ¡Quítatelos de encima! ¡No se puede negar! ¡Joder! Sí que les hemos tocado los huevos. ¿Llevas los faros encendidos o qué?